Hola amigos, bienvenidos a mi canal de recetas de Chanok en YouTube. En esta ocasión les voy a preparar unos chiles rellenos, pero esta vez voy a usar chiles chilacas, que son las pasilla o chile negro o verde. Estos están frescos todavía, entonces estos también se pueden hacer chiles rellenos. Voy a hacerlo en seco, si lo quieren con caldillo de jitomate. Ahorita les voy a dejar el enlace de otros chiles rellenos que hice el otro día. Y allí les muestro cómo hacer el caldillo de jitomate. Se pueden hacer con caldillo o sin caldillo. Esto los voy a hacer sin caldillo. Voy a utilizar el queso mozzarella. En aquellos creo que los hice con queso fresco. Estos van a ser queso mozzarella. Van a necesitar también dos blanquillos y poquita harina. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es vamos a tostar los chiles para que suelten la pielecita, para que agarre el huevo, ya que lo revuelvamos, mezclemos. Porque así como están, como tienen una telita, esa no se despega el huevo. Entonces necesitamos tostarlos para quitarles esa pielecita. Entonces acá ya tengo el comal caliente, entonces los vamos a poner así. Y los vamos a estar volteando para que se cosan lo más posible de la pielecita. Y luego les vamos a quitar la pielecita. Entonces aquí les vamos a estar moviendo para que cuesten de todos los lados. Se le está moviendo para que se pues ya, sí, ya vemos que ya estuvieron. Entonces los vamos a poner en una ollita para que suden. Aquí van a sudar y van a soltar la pielecita más fácil. Y le tapamos para que con el vapor se suden. Mucha gente los hace en plástico, pero no es recomendable, ya que el plástico tiene químicos que con el calor los desprende. Y en una de acero inoxidable, una olla, la pueden tapar y así no desprende químicos. Okay, aquí vamos a poner la harina en un plato. Así le vamos a quitar, ya pasaron unos 5 minutos, les vamos a quitar huelen riquísimo. Les vamos a quitar la pielecita. Entonces toda esta pielecita se las vamos a quitar la más que se pueda, porque aquí es donde va a pegar el huevo. Entonces le van a ir quitando toda la pielecita que puedan. Nomás asegúrense de que no se partan, para que no se abran, porque si no es más difícil, luego se le sale el queso. Toda la pielecita, aquí se fue de más. Ya. Todos los vamos a partir y les vamos a sacar la mayoría de las semillas que puedan, entre más es mejor. Con una cucharita de plástico que sea flexible, saquen los más que puedan. Que les quitan la mayoría, nada más acá abajo no le abran todo para que ahí se detenga el queso y no se salga. Entre menos se les partan es mejor. Este se partió poquito, entonces ahorita así les voy a quitar las semillas a todos y les vamos a ahorita les vamos a poner la harina y el huevo. Entonces ahora sí, va en un balde vamos a separar las, en este balde vamos a separar las claras de las yemas. Entonces lo que van a hacer es ponen la mano, o sea que ya se quería ir, y le van a partir la clara. Entonces nomás ya cuando tengan nomás la yema la van a poner en otro lado. Nada más la pura clara dejen pasar. Entonces lo abren y se lo ponen en la mano y dejan salir la clara entre los dedos para abajo y ya queda nada más la yema. Entonces esta la vamos a dejar. Entonces ahorita vamos a mezclarla. Ahora sí vamos a mezclar la clara a punto de nieve.
ahorita le vamos a adherir las yemas. Y ahí ya quedó. Y les vamos a poner el queso. Estos casi no alcanzan a tapar, pero está bien, ahorita con el huevo y la harina se van a tapar poquito. Entonces así les voy a poner a todos y ahorita los vamos a poner la harina y el huevo. Ok, ahora sí los vamos a enharinar. Pónganles la más harina que puedan. Así ya pusimos la cazuela a calentar, le vamos a poner el aceite. Y ahora sí, ya está el aceite caliente, vamos a bañarlos en el huevo. Entre más se les pegue es mejor para que se tapen completamente. Entonces ahora sí, ya bañadito en huevo, lo van a poner en el aceite. Vamos a esperar y ahorita ya que esté cocidito de ese lado lo vamos a voltear. Y ahora sí vamos a poner el otro. Entre más huevo agarres mejor para que no se le salga el queso. A ver si vamos a voltear el otro, a ver cómo va. Todas las partes que estén como más amarillitas, le vamos a voltear por donde esté el aceite y le vamos a poner aceite. Poquito más a este lado para que se fría bien de ahí. Ahora voy a meter este otro, si no se le sale el queso. Huelen riquísimos, amigos. Ya vemos que ya están, conforme se ponen cafecitos ya están, entonces los vamos a servir. Ahora vamos a poner los otros y vamos a probarlos. Ahora sí, amigos, vamos a probar a ver cómo quedaron. Por lo general estos con chilaca quedan deliciosos. Vamos a ver cómo están. Aquí en un taquito lo vamos a probar. Amigos, así quedan deliciosos. El sabor del chilaca le da un sabor bien riquísimo. Y este quesito, como es de ese que se derrite, queda delicioso. Se lo recomiendo. Por favor, me dejan los comentarios si lo hicieron, cómo les quedó. Y como les digo, si lo quieren acompañar con caldillo, ahorita les voy a dejar la receta de cómo se hace ese caldillo. Y en otra receta que hice con chile poblano y queso fresco. Espero les haya gustado y manténganse al tanto porque voy a estar subiendo recetas como estas y otras para que estén al tanto. Gracias.